mis hijos. Sí, sí, la vi. Fui al lago. Le digo, detengámonos en el... En para la gremial empresarial, el gobierno insiste en tener el control total de las instituciones del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública no se escapa de eso. No podemos dejar los ciudadanos que estas cosas pasen como sucede en otros países y sin hacer nada. El problema se origina en las reformas que le hicieron al reglamento para la elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública para incluir al sistema cooperativo. El tema es que expresamente la ley no contempla las cooperativas. No es que no sean importantes, no las contempla la ley. Fue diseñado de tal manera que nos desplazara como asociaciones empresariales. Con estas decisiones arbitrarias, dicen los representantes de los empresarios, pierde el país. Pues perdemos todos los ciudadanos, pierde la prensa, porque la independencia del Instituto de Acceso a la Información ya se ve cuestionada. Por esta razón pidieron la intervención de la Sala de lo Constitucional. Que se suspenda todo el proceso de elección. Finalmente manifestaron que no tienen inconvenientes que se incluyan a más sectores para la elección de los comisionados, pero que cualquier modificación se debe hacer por medio de la Asamblea Legislativa y no a conveniencia del gobierno en turno. Ángel Iraeta, Telenoticias 21.